Buenos días, muy buenos días. Bienvenidos a La Cosa Como Es. Como decía Eugenia Rojo, estamos aquí de nuevo, señores. ¿Se acuerdan de cómo lo decía a las 11 de la mañana en esos segmentos de cocina? Pues sí, estamos aquí de nuevo. Gracias por estar con nosotros. Yo soy Ogla Enesia Pérez. Ya yo no debería ni siquiera presentarme porque ya este segmento todo el mundo me conoce. Muchísimas gracias por su sintonía. Usted que nos está viendo a través de Teleradio América, canal 45 o 12, dependiendo cuál sea la señal de su cable. Pero también a ustedes que están allá en nuestras redes sociales, por supuesto en YouTube, recordarles compartir la transmisión, suscribirse al canal en la plataforma de Edith Febles, donde ya tenemos unos 114 mil suscriptores, pero queremos seguir. Así que usted que nos está viendo desde cualquier parte del mundo, a la hora que sea que nos está viendo, por favor comparta la transmisión, suscríbase. Si lo ha hecho, pues compártalo con otras personas para que también lo haga y les lleguen las notificaciones de lo que hacemos aquí cada día a través de este programa. También pueden seguir a Edith Febles a través de sus plataformas, arroba Edith Febles en Instagram, en Twitter, en Facebook. Por supuesto, acompañarme a mí también a través de mis redes sociales, arroba Ogla Betiza en Instagram y en Twitter. Señores, ha sido una semana de mucha emotividad, pues ayer concluyó con la exaltación al Salón de la Fama ya formal de David Ortiz, y ese fue un evento que es, pues todos los dominicanos lo disfrutamos, lo aplaudimos, lo celebramos, y vaya reventón que hubo también, porque tremendo concierto y la gente se lo disfrutó ayer, porque era para estar junto con el Big Papi en ese que era su día súper especial, no solamente para él, sino también para su familia, para quienes han estado trabajando con él. Y una de las cosas que además resaltaba y se ha hecho eco es que además del trabajo en los Medias Rojas de Boston, que donde fue ya donde concluyó su trabajo como deportista, donde fue también este bateador de emergencia o bateador designado, ¿no?, de emergencia, sino el bateador designado, y logró y tuvo esos logros. Pues también David Ortiz se ha desempeñado en parte para ayudar a muchos niños a través de su fundación aquí en República Dominicana, que a lo largo de tiempo han tenido pues esas operaciones a corazón abierto, esas intervenciones quirúrgicas, que de no ser por esas operaciones y esas alianzas que tienen en conjunto con su organización aquí en el CEDIMAT, pues no sería posible. Así que ahí están viendo a David Ortiz con su placa de inmortal en el Salón de la Fama de Cooperstown. Entonces todos los dominicanos lo celebramos junto con él, nos sentimos súper orgullosos, y que pues nada, ahora a disfrutar y a cosechar de los resultados de su trabajo, tanto en el béisbol, pero también con quienes él entiende que valen más que un jonrón, que son esos niños que él a través de su fundación está ayudando cada día, que aunque usted no lo ve allá en la Fundación David Ortiz y en CEDIMAT, cientos de niños dominicanos han recibido una operación que han hecho la diferencia entre la vida y la muerte. Así que muchas felicidades para él, para su familia y todos los que están. Ahí estaba el discurso, ahí estaba toda la sociedad dominicana, bueno, no toda la sociedad dominicana, sino gran parte de los dominicanos que fueron junto con él. ¿Tiene audio? ¿Algo así? Latinos. Y latinos, ¿verdad que sí? Ahí estaban con él en ese discurso, y su hija fue una de las personas que entonó el himno de los Estados Unidos previo a la celebración. O sea, fue un día cargado de emociones, un día muy emotivo, muy importante, y que pese a todas las situaciones y cosas que él ha vivido en los últimos años, pues David Ortiz ya formalmente entró al Salón de la Fama, está su placa, está su rostro entre los inmortales, y nosotros lo celebramos junto a todos los dominicanos y a los no dominicanos, porque este ha sido un triunfo de toda la ciudad de Boston en particular también. Así que señores, muchísimas gracias por estar ahí. Nosotros hacemos una brevísima pausa y regresamos con el contenido del programa.